Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así. Las tres primeras energías de ionización de un elemento químico son 738, 1450 y 7730 kilojulios por mol al menos 1. Sabiendo que se trata de un elemento perteneciente al tercer periodo del sistema periódico, indicar razonadamente a qué grupo pertenece y su configuración electrónica. Bien, si observamos las energías de ionización, vemos que hay un aumento importante entre la segunda y la tercera energía, lo que nos hace pensar que es un elemento del segundo grupo. Al encontrarse en el tercer periodo, su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Al ir arrancando electrones, irá pasando a cuando este elemento, por ejemplo, al primero, cuando este elemento con la configuración que hemos dicho 2p6 y 3s2 se le aplica la energía de ionización 1 y pierde un electrón, se queda así 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1 más un electrón que se ha arrancado. Cuando a este ion con la configuración que hemos dicho antes, 2s2, 2p6, 3s1, se le aplica la segunda energía de ionización, pasa al ion x más 2 con la configuración 1s2, 2s2, 2p6 más un electrón. Al aplicarle a este ion con esta configuración la tercera energía de ionización, se queda el ion X más 3 con esta configuración, como vemos, al pasar de 2 a 3 pierde la estructura de gas noble, lo que justifica el aumento tan elevado de la energía de ionización 2 a la número 3. Bueno amigos, esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visitar el Instituto. Un saludo.